Hola amigos de Moto 125, hoy os traemos al canal la SWM Hoku, la segunda incursión de la marca italiana en el segmento de las Naked. ¿Qué podemos destacar de esta italiana? Pues para empezar, su chasis multitubular. Luego contamos con el motor Vialvero, que llega hasta los 15 caballos de potencia, y los componentes que tiene son de muy buena calidad. Otra sorpresa, el precio. Tiene un precio súper competitivo, con lo que podemos destacar que un producto europeo puede competir con lo que nos traen de China. La marca de Varese, SWM, busca destacarse en el segmento de motos con marchas de la cilindrada de 125 con esta Hoku. Una naked deportiva que sube aún más el nivel de su predecesora Varese, con un completísimo equipamiento tecnológico, motor Vialvero propio puesto al día para rendir los 15 caballos máximos bajo el Euro 5. Además, tiene un acertado diseño genuinamente italiano, y todo ello aderezado por un precio muy competitivo. Pero si en una primera etapa su marca rival era KTM, sobre todo en la especialidad de enduro, en estos tiempos actuales lo vuelve a ser, pero en la carretera. A la vista de la nueva Hoku que traemos a Moto 125, está claro quién es su rival directo, la KTM Duke 125. Entre ambas hay muchos puntos en común, como el motor de doble árbol de levas en culata, cuatro válvulas y refrigeración líquida, y el bastidor multitubular enrejado en acero. La robustez del bastidor queda demostrada al ser el mismo que emplea para la Hoku 400, impulsada por un motor bicilíndrico en línea que rinde 44 caballos, aunque no se ha incorporado al catálogo español. Se abandonan las formas redondeadas de la Varese por una de más angulosas y actuales, y como ya es característico de la marca con sede en Varese, se completa con componentes de primera calidad. El disco delantero es flotante de 300 mm y lo muerde una pinza de doble pistón. En principio está fabricado por Brembo, aunque luce la marca de la moto. Cuenta con ABS. El disco posterior es flotante, pero sin el perímetro Wave. Mide 220 mm y, como se indica su rueda fónica interior, cuenta con un canal independiente del ABS. Por el lado derecho se encuentra el pedal de freno fabricado junto con el soporte de la estribera en fundición. Detrás de la placa adosada al soporte se esconde la bomba de freno. La horquilla es invertida de eje centrado con barras de 41 mm y está firmada por el especialista japonés Kayaba. Las gruesas botellas entre las tijas apenas reducen el radio de giro en las maniobras. El amortiguador trasero prescinde de bieletas y está fabricado también por Kayaba. No cuenta con ajuste de precarga. El tarado de origen vale para todo, incluso con pasajero. El motor Vialvero, de diseño propio de SWM, cuenta con refrigeración líquida, culata de cuatro válvulas y doble árbol de levas en cabeza. La inyección es de Delphi y el cambio de 6 velocidades. Rinde el tope de los 15 caballos. Por el lado derecho del motor podemos ver cómo la caja sobre el cárter detrás del cilindro esconde en su interior el modulador del ABS. La quilla contribuía a mejorar la aerodinámica de las Naked, pero en este caso sirve para ocultar el colector de escape y su ocultamiento del catalizador. También hace de protector del cárter al no existir una cuna inferior. El chasis multitubular es una estructura típica de las motos italianas. En este caso prescinde de la cuna inferior, cerrándose por el cárter del motor Vialvero. Mismo silenciador que el de su hermana Varese. Está fabricado en acero inoxidable con acabado mate. El protector antiquemaduras se reduce a la mínima expresión. Las estriberas del piloto van en una posición retrasada y por ello es necesario contar con un reenvío que mueva desde atrás la palanca del cambio. El basculante es de nuevo diseño en aluminio que aporta una distancia entre ejes ligeramente más larga. La inserción central está mecanizada y prescinde de las bielitas del monoamortiguador.
El asiento del piloto se estrecha mucho en su parte delantera, reduciendo el arco de montura y facilitando poder apoyar con facilidad las dos plantas de los pies. El asiento del pasajero está sobrelevado y es el culpable de que tengamos que estirar muy hacia arriba la pierna para pasarla al otro lado, demollido o algo duro. Las molduras de la carrocería del Colín se han adaptado para disimular unas asideras laterales para el pasajero. No podía faltar la bandera tricolor italiana con el eslogan Libera tu alma en inglés. Retirando el asiento del pasajero con la llave de contacto, tendremos acceso a su interior donde se encuentra la batería y fusibles. Apenas queda espacio para la documentación y menos para un sencillo antirrobo de disco. El tapón del depósito de gasolina, con 13 litros de capacidad, cuenta con una bisagra que lo une al propio depósito, como debe ser. El faro delantero es muy romántico, tiene forma de corazón y es 100% LED. Los focos de cortas y largas se encuentran en el triángulo central superior, cubriendo el resto las dos guías luminosas que hacen de luz de posición. El piloto trasero está encerrado en un envoltorio transparente de tipo diamante. Está formado por dos guías luminosas tridimensionales en forma de paréntesis que aumentan su luminosidad al accionar los frenos. Los intermitentes, tanto delanteros como traseros, son secuenciales. Además de los mandos habituales, la piña izquierda cuenta con los mandos para moverse por el menú de la pantalla TFT. El conmutador de cortas largas es el botón de forma cuadrada. El manillar se confía a un sencillo tubo de conectividad variable, que se eleva poco, aunque es ancho y te da buen control sobre la moto. La dotación de mandos de la piña derecha se reduce a un cortacorrientes en color rojo, el interruptor de los intermitentes de emergencia de forma cuadrada y el botón de arranque. Los espejos retrovisores son sencillos, con mástil de varilla y guardapolvos en sus extremos. Apenas sobresalen de los extremos del manillar, por lo que será difícil golpearlo con los coches. Nada más ponerte los mandos de la Hoku, descubres un cuadro por pantalla color de alta resolución TFT de un tamaño considerable, 7 pulgadas. Y se ve muy bien, incluso a plena luz del día. La pantalla incluye mucha información, incluso la presión en tiempo real de ambos neumáticos. Tan solo echaremos en falta el indicador de marcha en Granada. Podrás elegir entre dos visualizaciones diferentes, cada una de las cuales incluye cambio negativo para no deslumbrar con baja luz exterior. Para la conectividad con el móvil, se emplea la app Carbit Reader que ya hemos conocido en otros modelos y te permite hacer espejo de la pantalla de tu móvil en el TFT, visualizando cualquier otra app del móvil, como por ejemplo la navegación GPS por Google Maps o el localizador de radares. Ergonómicamente, el nuevo subchasis sobre el que se apoya el asiento del piloto ha permitido bajar su altura en 3 centímetros respecto al de la Variant, situándose en 790 milímetros. Esto permite ampliar el rango de usuarios que podrán apoyar ambos pies en el suelo, sin que por ello se vean afectados los pilotos de tallas superiores. Eso sí, la única dificultad que encontraremos será al montarse en la moto porque el asiento del piloto se encuentra en el piso de arriba, y habrá que elevar mucho la pierna para pasar al otro lado sin golpearse el pie. Una vez en marcha, nos encontraremos muy cómodos, en una posición de paseo muy apta para moverse en ciudad y disfrutar del paisaje en carreteras reviradas, aunque también te permite echar el culo para atrás y apoyarte en el escalón del asiento para ganar aerodinámica en la autopista. El manillar de tubo es ancho y permite un buen control sobre la dirección. Dinámicamente, con callada firmando las suspensiones, tienes una garantía de que la Hoku va a ir sobre raíles en trazadas al límite. Los tarados están muy bien compensados, sin posibilidad de reglaje ni siquiera en la precarga del amortiguador. Pero entre que son tirando duros y que no se resienten ante el peso extra de un pasajero, son un todo uso muy conseguido. Continuando con los frenos, SWM declara que de sus frenos se ocupa Brembo, pero lo cierto es que no presume de mostrar la marca en sus pinzas. En cualquier caso, las pinzas de doble simple pistón hacen muy bien su labor, con buena potencia y dosificación sobre discos flotantes de 300 y 220 mm respectivamente, disponiendo del añadido del ABS de doble canal para aportar seguridad. Y como ya es habitual, el trasero salta enseguida por la transferencia de pesos, mientras que el delantero permite apurar mucho la frenada.
Terminamos este apartado de dinámicamente con los neumáticos, que también nos han dado muy buenas sensaciones. Montan los neumáticos Michelin Pilot Street, que en el tren posterior aumentan la sección hasta los 140 mm con perfil 70, para llevar al máximo la adherencia y confianza tanto en seco como en mojado. De sus presiones estarás constantemente informado a través de su pantalla TFT. En el apartado de motor y prestaciones, contamos con el mismo motor Vialvero revisado que ya tenemos en la prueba del modelo Supermotor, pero no se muestra tan radical como en ella, pudiendo empujar desde más o menos 4.500 a 5.000 vueltas si deseas ir tranquilo por ciudad, y lanzando marchas con suavidad hasta las 8.000. En este medio se mueve con mucha agilidad, influyendo mucho su contenido peso de 148 kilos con el depósito lleno, repartido casi por igual en ambos ejes. Pero si quieres guerra, la tendrás, porque la Hoku te permite estirar el motor más allá de su régimen de potencia máxima, 9.500 revoluciones, y llegar hasta la de 1.500, manteniendo en esa amplia franja los 15 caballos declarados, que deben ser auténticos, como pudimos comprobar en nuestro registro de prestaciones por telemetría real. En llano, hemos llegado a ver 119 kilómetros en su velocímetro, que se corresponden con 108,4 reales, que no está nada mal. Y en condiciones favorables, la hemos llegado a poner a 127 km/h de velocímetro. Su consumo, dándole caña como siempre hacemos las pruebas en moto 125, es de 3,55 litros cada 100 km, por lo que con su depósito de 13 litros tendrás una autonomía de 366 km en repostar. Y terminamos con lo más agradable, el precio. Por tan solo 3.287 euros, te haces con esta naked italiana, casi al precio de su amplia competencia oriental, y mucho más económica que los competidores japoneses y austriacos, incluyendo en ese precio los gastos de matriculación y seguro obligatorio por un año. Lo único malo es que solo puedes elegirla en el color negro que mostramos en esta prueba, aunque a nosotros nos ha encantado. Muchas gracias por seguirnos.